Nosotros, como entidad gremial, tenemos contactos en todas las salas, no solo de la provincia, sino del país. Esta actividad, como todas en esta situación de crisis, aboga por reducción de empleo, con que los costos les son altos. Entonces, nosotros tenemos que abogar en cada reunión y demás porque no haya achiques en el resto de las salas de Mendoza, en todas, porque esto no es ni siquiera de un concesionario en particular. En toda Mendoza, cuando te sentás a trabajar, a hablar con una empresa por los trabajadores, te dicen que están complicados y que están pensando en achicar personal por la crisis que hay en el país. Entonces, sabemos de plano que no es una opción, la empresa no los va a reubicar. Si estamos nosotros hablando por otro lado, que no achiquen lo que ya hay. Este mismo casino hace 3 años despidió a 8 personas por achique, por ajuste. Entonces, sabemos que esa no es una opción y esa es la razón por la cual los trabajadores ayer presentaron. Nosotros pedimos que se modificara estableciendo un plazo de 2 años o menor, si fuera necesario. El contrato original dice que la prórroga podría ser hasta 5 años. Nosotros no pedimos eso, pedimos un tiempo prudencial para que la gente pueda estar tranquila y hasta que se define una situación concreta. Son 80 puestos de trabajo, 80 familias, e incluso en la nota que nosotros presentamos ayer, que son 80 familias más todo el comercio indirecto que depende de aquí. La empresa obviamente tampoco está dando una respuesta y por derecho propio lo que nosotros le vamos a exigir como entidad sindical, si esto se llega a cerrar obviamente, es la indemnización, que es lo que corresponde. No entendemos la razón de fondo de dejarlo sin trabajo y lo único que pedimos es un poco de sensibilidad ante esta gente. Acá no hay ningún otro interés más que esta gente que vive acá en San Rafael y es lo que estamos pidiendo, que les den seguridad y respuestas concretas a esta gente. Simplemente pedimos al gobierno que nos escuche, que nos atiende y que nos dé una respuesta concreta y sobre todo, fundamentalmente, seguir trabajando. La realidad es que esta decisión depende dentro de los tres poderes del Poder Ejecutivo, que es el que tiene la potestad. Entendemos que ellos, como nuestros representantes, concejales en general de toda la fuerza y los legisladores de toda la fuerza, deberían apoyar el reclamo de los trabajadores. Y nosotros queremos que la visión que sea o la solución que sea, sea concreta y segura. Hoy por hoy, la que a nosotros nos parece como trabajadores factible o viable es la continuidad por el momento y hacer otra licitación.